Abogado Parra, usted estuvo en Zurich, estuvo en la FIFA, estuvo ya para que la FIFA archive algunos casos que Barcelona ya ha cancelado por concepto de demandas. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo quedó allá en la FIFA todo? Tuvimos algunas reuniones importantes. El próximo martes, Dios mediante, vamos a una rueda de prensa y ahí vamos a dar a conocer todas las novedades. Gracias a Dios fue positivo, lo que le puedo decir, que es lo importante resaltar. ¿Qué resultados o qué temas precisamente se trataron, abogados? Temas FIFA relacionados a los juicios FIFA. ¿Cómo qué juicios más o menos ya quedaron archivados, ya pagados, cancelados? Todo eso le vamos a contar el día martes. ¿Cómo va el tema de eso? Ahí vamos avanzando. Como le digo, el martes tenemos novedades y les contaremos. El presidente dijo que entre 10 a 15 días iba a conocer alguna novedad. Esperamos que en esta semana tengamos resultados. Por ejemplo, ¿con quién conversaron ustedes ahí en la FIFA sobre este particular? ¿Alguien en especial? Comisión del Estatuto de Jugador. Jaime Cambrelier es el apellido del presidente. Pero básicamente la gestión, ¿en qué se basa? ¿Que Grasso juegue en Barcelona? Esa es la idea, ¿no? Hay que agotar todas las instancias. Básicamente la gestión que ustedes hicieron. ¿Ya avanzado lo de Frickson Grasso? Ya hemos apelado al último recurso. Esperemos, como les digo, esta semana tener novedades. ¿Hay